Señores, en este momento la policía y la fiscalía proceden a desmantelar, desbaratar el área donde falleció Ramírez Vélez. ¿Se va a pagar ahí? ¿Se va a pagar ahí? Hermano, mira, yo estoy trabajando. Yo tengo con la guagua. ¿Se va a pagar? Ahí tú puedes llevar la vaina. Se prende. Cuidado. ¿Se va a pagar? ¿Se va a pagar? En este momento proceden a desbaratar el área donde murió Ramírez Vélez. La policía preventiva de Villarriba, con la anuencia del Ministerio Público, desbaratar la edificación y quemar la cama. Así lo pide la comunidad. Comandante, en este momento, ¿cuál es el procedimiento? Cuente. No, estamos trabajando, hermano. ¿Prosiguieron ya? Lo que pasa es que con una mano tú resuelves con la mano y te lo abaratas con los pies. La comunidad pidió a gritos que fuera desmantelado esto. Bueno, aquí está el Ministerio Público. Y el mismo pueblo lo aclama. ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dice la comunidad? Ellos son los que quieren que le quiten este nido de aquí de vandalismo. ¿Qué usted pide? Que desbaraten eso todo. A que no se ponga más esa porquería ahí. Hasta que no, ¿dónde voy aquí? ¿Quién te coge conmigo? Señores, ya escuchó, dijo Juan Isidro Vélez, padre del joven. Ya ustedes saben. En este momento, ese es el ambiente. Aquí la comunidad pide que desmantelen este lugar. Mi hermano, igualito, mi hermano este. También. ¡Mi chapa! Bueno, señor, en este momento observe cuál es el ambiente. Aquí no puede haber vaca sagrada. Aquí no puede estar ni con punto ni con vaina en otra zona de responsabilidad. Y eso lo vamos a eliminar como cuesta. Ya escuchó lo que dijo el comandante Sánchez, señores. Que desmantelarán, cueste lo que cueste, el edificio donde se alojaba la persona que dieron muerte a Ramírez Vélez. Así que en estos momentos, ese es el ambiente en medio del proceso de desmantelamiento de área. Como dijimos, en estos momentos, efectivos de la policía preventiva participan en el operativo demoliendo el área donde se guarecían las personas que dieron muerte a Ramírez Vélez. Ese es el ambiente aquí en el sector del barrio David. Y es que el comandante Félix Sánchez, con un equipo élite de la policía preventiva, con una acción inmediata a pedido del pueblo, procedió a desbaratar y descuartizar la edificación. En este lugar cayó Ramírez Vélez, abatido por impacto de balas. Mientras tanto, en las afueras, la población sigue exigiendo que sea eliminado este lugar, el área donde ya han caído varias personas y que ha provocado la euforia de comunitarios y comunitarias. Así arde en llama la cama donde dormían los que ocupaban este centro que ha cobrado ya varias vidas aquí en el barrio David, municipio de Villarriba. ¿Cómo se siente Juan Isidro en este momento, luego de ver lo que usted pidió? Lo pidió. Alza, amigo. Bueno, señores, en estos momentos es el ambiente. El barrio David
reclamaba con insistencia que fue eliminado este lugar. Ya, la policía procedió a incinerar la cama y a quemar y a desbaratar, desmantelar el edificio donde se alojaban tales personas. Ese es el ambiente aquí en el sector del barrio David. ¿Qué opinas sobre la reacción de la policía? Yo lo que opino es que yo no espero que eso sea un aparataje. Eso es lo único que tengo que decir. Que nada más no se caso, han sido muchos. Que no sea un aparataje, que sea una cosa que sea verdadera. Dígame su nombre. Don Francisco de la Cruz. Toño, ¿usted qué opina sobre la muerte de este muchacho? ¿Qué siente el barrio? Con la muerte de este muchacho, ¿qué se siente en el barrio? Bueno, señores, Toño no tiene palabra. La tristeza embarga a nuestro amigo Toño en este momento. Él prefiere no hablar ya que se siente altamente estremecido. Mientras tanto, ese es el ambiente aquí en el barrio David, ante la muerte de Ramírez Vélez, situación esta que ha estremecido a toda la comunidad nacional e internacional. La población pide a grito acción rápida frente a un hecho que ha estremecido al sector del barrio David, en el municipio de Villarriba, provincia Duarte, República Dominicana. Así ardía en llamas la cama donde dormían los que ocupaban este lugar, luego de ser desmantelado por la Policía Nacional en el municipio de Villarriba. De esa manera fue incinerada la cama donde dormían quienes enfrentaron a Ramírez Vélez y que posteriormente le dieron muerte de una forma vil. Hecho este que fue rechazado por comunitarios y comunitarias. Así continuaba el proceso. Así ardía en llama el hecho de quienes enfrentaron a Ramírez Vélez y que le dieron muerte aquí en el barrio David. Continúan las reacciones de comunitarios y comunitarias. Dígame. ¿Cómo usted se enteró de la muerte de su pariente? ¿Cómo lo supo? Porque le doy seguimiento a usted y vi lo que usted notificó. Ah, lo vio en informe 58. ¿Qué usted le pidió a las autoridades en torno a la muerte de Ramírez? Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ya que están viendo que esta no es la primera. Y si no es la primera, y eso sigue ahí, no será la última. Sí. Ellos tendrán que tomar cartas sobre el asunto. Dígame su nombre. Joel Quinillo. Bueno, señor, en este momento, igual que Joel, que otra persona del barrio, dígame, ¿cómo se enteró de la muerte de su pariente? ¿Cómo se enteró? Con el papá mío, que fueron a buscar el papá de allá. ¿Qué usted le pidió a las autoridades competentes? Que tumben eso, que acaben con eso, porque hay mucha gente que están matando en eso ahí. Dígame su nombre. Ingrid Mercedes Núñez Vélez. Sí. Santana Vélez, ¿cómo ha impactado en la familia y en la comunidad la muerte de Ramírez? Bueno, yo lo que puedo decir es que aquí hay muchas personas, muchas, entre todas, hay muchas que saben todo lo que está pasando, todo lo que se mueve, pero se venden por algunos pesos. Ya con 200 pesos, que es para su vicio, que le dan, se hacen lo de lejos, que no ven las cosas, pero aquí la mayoría saben todo lo que se mueve. Y mientras esto está ocurriendo así, no va a pasar con ese, ni con el difunto Pirueta, que no tenía, mejor dicho, a nadie, pero este tiene familia. Van a pasar muchas cosas, no esa nada más, van a pasar varias.
¿por qué que la gente se tapan, se ocultan uno con otro? Porque según yo escuché, si no hubiera sido por Manga, a lo mejor no se sabe dónde lo habían llevado, era como arrestarlo para los broques, pero cuando viene a ver, nadie sabe si el matador aparece por ahí. Yo espero que aparezca. ¿Qué mensaje de las autoridades? Bueno, que hagan justicia, por lo menos que hagan esfuerzo de ver quién fue, porque si aparece, bueno, pues entonces se paga. Gracias a Santana Vélez, que en este momento, igual que otros dominicanos y del barrio David, externan su opinión y preocupación ante un hecho que estremece a este sector. Durán, en este momento, ¿cómo impacta la muerte de este obrero? Si es que es un hombre muy trabajador. Sí, ¿cómo te digo? Ramírez era un hombre de la comunidad, un muchacho de servicio y muy luchador, muy trabajador. Un trabajador incansable. Ese le pegaba a todo tipo de trabajo. Si había que cargaba arroz, sacaba arena y todo tipo de trabajo que un hombre podía hacer. Pues él lo hacía honradamente. ¿Qué mensaje da a la comunidad? Bueno, el mensaje mío para la comunidad es que se debe hacer justicia con este caso, ya que aquí han surgido varios casos, porque en esta comunidad, aquí en este sector, en menos de 200 metros, han habido cuatro muertos. ¿Y no ha habido respuesta nunca? Bueno, que yo haya visto. Por ahora, pues, se debe hacer justicia, ¿tú entiendes? Es mi... su mensaje. Señores, gracias a don señor Rafael Durán, que en este momento, como siempre, comunitario, esforzado y preocupado, ha llegado al área al percatarse de lo acontecido. Mientras tanto, el coronel Félix Sánchez encabezó el operativo de desmantelamiento de la instalación que guarecía a lo que dieron muerte al joven Ramírez Vélez, obrero de la comunidad, que en este momento... su muerte ha estremecido a sus familiares, a los comunitarios en general. Mientras tanto, se abre en llama el lechón donde dormían esta gente. Y en la posterior, todo fue desmantelado. En este momento, también arde en llama. Ese es el ambiente aquí, en el sector del barrio David. En la parte posterior del edificio, así accionaba la policía preventiva. Bueno, señores, así permanecía, ardiendo en llama, el escenario aquí en el barrio David. La policía preventiva, en un trabajo rápido, haciendo lo que pedía la comunidad de manera insistente. Un cuadro que en estos momentos ha provocado gran pesar en el seno de la población. Thank you.
Bueno, señor, en estos momentos, ese fue el ambiente posterior al levantamiento del cadáver. La policía preventiva recurrió en consecuencia a desmantelar el área donde perdió la vida un comunitario que en estos momentos su muerte ha estremecido a la comunidad. En un reporte especial en el sector del barrio David, Érico Jiménez Cuba, Informe 58 RD y Noticias de Impacto RD, Jiménez Cuba. Así transcurría el momento que la policía tomaba acción frente a un cuadro que provocó gran pesar en el seno de la población. La muerte de Ramírez Vélez se ha convertido en un escenario altamente preocupante. La comunidad espera acción con responsabilidad de quienes tienen en sus manos el deber de actuar en consecuencia. El magistrado Teófilo Capellán, junto a la policía preventiva, participando del desmantelamiento. Mientras tanto, así continuaban haciendo destrucción total de la edificación. Así accionaba la Policía Nacional. Como dijimos, el comandante Félix Sánchez, el magistrado Teófilo Capellán, encabezan el operativo de desmantelamiento de la edificación. Gracias a nuestra gente en Estados Unidos, en toda Europa, Asia, África, en todo el mundo, región del Caribe, en estos momentos están conectados, dando seguimiento a lo que es el desmantelamiento, luego del levantamiento del cadáver de Ramírez Vélez. Procedió la policía y el Ministerio Público a desmantelar, destruir el lugar, a mandarriazo limpio. A mandarriazo limpio. Chaparrón está aquí, dile. A mandarriazo limpio. En la policía de la fiscalía desmantelando el área donde murió Ramírez Vélez. Así que en estos momentos, ese es el ambiente a pedido de la comunidad. Tiene que tener cuenta que hay luto todavía, tenga cuenta, comando, está botando, prendiendo arriba. Tienen que tumbarla. Cortarla ahí. Y ahí es que lleva la luz. Sí, mira, cortarla, tienes que cortarla ahí. Bueno, señores. Me gusta ser maricón. Estamos aquí, señores, seguimos aquí compartiendo con ustedes estas imágenes
Dame una manita, no dejes solo. ¿Qué chico? Ayúdame a Y mientras tanto, ese es el ambiente aquí en el barrio David, una muerte que ha causado tristeza y pesar. ¿Qué se siente con la muerte de este muchacho? ¿Cómo se siente la comunidad? Siente incómodo, ¿sí? Era un hombre trabajador. Sí. Dice que era un hombre muy trabajador, incansable. ¿Qué tú le pides a las autoridades competentes? Aquí está pasando muchas cosas. Tiene que quitarlo obligado porque hay muchos niños, muchos jóvenes. Entonces, a veces vienen gente de otro lado que no conoce y son los que hacen la, son los que hacen los pollos aquí. Dígame su nombre. Omar Jaca. Gracias. Bueno, señores, como dijimos, ese es el ambiente. Gracias, Elvis de León, Marvin. Gracias, Elvi, el León. Carmen Antonio. Juan Severino. Areidi María. Bendiciones para mi hermana Carmen Antonio. Yomari Castillo. José González. Gracias, José González. Bendiciones, mi gente, en todo Estados Unidos, en toda Europa. Muy lamentable, hermana Carmen Antonio, la muerte de este muchacho, muy lamentable. La procuradora, coño. Me gustan los suyos, vale. Me gustan los suyos. Trabajando aquí, esto no es cuento. Me gustan los suyos, como que. Casi con viejo, coño. Y como que acá. Bueno, señores, como dinamita suenan los golpes contra el edificio. Gracias a nuestra gente, gracias Robert Manuel Ferreira Frías. Buen día, Robert Manuel, ¿cómo estás? Bianca Serrano. Yo que quiero un montón y te una pela. ¿Qué gusta es? ¿Qué me gusta? La gente de por aquí. Los mismos vecinos que están aquí. Bueno, señores, así continúa el ambiente, escuche. Destrucción total de la edificación. El guardia nada más muere si lo matan. ¿Qué digo? Aquí nadie tiene que matar a nadie. Mira, Carico está grabando. Yo más grande que nadie. Familiares del joven extinto expresan su indignación. Ramírez Vélez falleció afectado por disparos que fueron inferidos en este lugar. Ese es el ambiente aquí, en el sector del barrio David. Ya no puede dejar que muera,
mataron como un perro arrastrado. Así permanecía la comunidad, señores, aquí observando el proceso. Amén. No habrá nada. Y a veces no va a hablar. Ninguna policía va a hablar. Ninguna policía va a hablar. Cualquier Señores, continúen el proceso. Manténganse en contacto con nosotros. Estamos mostrándole en este momento el proceso que vive Villa Arriba. La policía preventiva desmantelando el área donde murió Ramírez Vélez. Un hombre como Érico. Escombros por dos pies se observan en medio del edificio que está siendo desmantelado por la Policía Nacional. En horas de la madrugada ocurrió la muerte de Ramírez Vélez. En horas de la madrugada. Bueno, señores, es el ambiente aquí en el proceso de desmantelamiento del edificio. Donde murió el joven Ramírez Vélez. Aquí cayó abatido. A mandarriazo limpio. La policía desmantela el área y quema todo en este lugar. Gracias, Miguel Mateo. Los comunitarios expectando el momento en que es destruida la edificación. Bueno, Miguel Mateo, esta pregunta puede responderla el Ministerio Público y la Policía Nacional. Pero para el que entiende la circunstancia, la población pidió eso. Porque en ese lugar fue acribillado el joven Reyes Vélez. Buen día, Guardo del Orbe, bendiciones para ti también. En Menorca, Isla Balear, España.
¿Cómo está, Guare? Espero estés bien. De nuevo vamos a la calle para que veamos aquí cómo está la comunidad, observando el procedimiento que aplica la Policía Nacional. Ese es el ambiente, señores, aquí. Así que en estos momentos, de esa forma, la comunidad se expresa ante un hecho que temece a la población. Bueno, señores, ese es el ambiente. Gracias, Davidson Disla. Buen día. ¿Cómo está, Davidson? Junior Rosario, buen día, Junior. ¿Cómo está? Bendiciones para ti también. Gracias por estar con nosotros, mi hermanito. Arely, ¿cómo ha impactado la población la muerte de este muchacho? ¿Qué se siente en el barrio? Muy triste, porque es una persona de aquí, de la misma comunidad. Dice que era un joven una persona muy trabajadora. Muy trabajadora. Y estamos tristes. Esta muerte nos ha dejado muy gracia. ¿Qué le piden a las autoridades competentes en cuanto a esta muerte? Justicia, que pidamos justicia. Que investiguen todo. Que investiguen y que lo hizo la pueda pagar. Dígame su nombre. Arely. Gracias, Arely, señor, en este momento. Ese es el ambiente en la comunidad. Sí, señores, que en estos momentos la tristeza se ha apoderado de la comunidad, como dijimos. Un acontecimiento que ha llenado de dolor a la población. Así culminamos, señores, esta entrega y usted podrá sacar conclusiones de por qué he desmantelado el lugar donde falleció el joven Ramírez Vélez, en el sector del barrio David. En un reporte especial, soy Érico Jiménez Cuba, Informe 58 RD. Buenos días, Johnny Encarnación. Muchas bendiciones también para Peter Cheyer. Gracias por estar ahí, Peter. Mariana Peguero. Gracias, Mariana Peguero. El internet, Mariana, está muy dificultoso por aquí. La señal es muy dificultosa, Mariana. La señal está muy mala por aquí, Mariana.